¡Nani! Muy mal, Konami, muy mal, no, así no vamos bien, no vamos bien. Bueno, para que no lo sepa, ya lo he dicho muchas veces, como me salté la expansión anterior porque los furgiles no me decían nada, pues he estado acumulando un montón de gemas. Luego, si me acuerdo, dejo el nivel de amontonación de gemas que tengo últimamente. Y con las recientes políticas de Genius de, a los jugadores se le acaban las gemas, ¿qué podemos hacer? ¿Aumentar el límite de gemas, quizás? ¿Que no expiren nunca en el arcón? No. Hay que hacer que los eventos suelten menos gemas aún, menos gemas aún. Es un genio. Pues ala, pues seguramente sea la última vez en mi vida para acumular gemas. ¿Y me sacáis esto? Muy mal. No vamos bien, ¿eh? No vamos bien. Bueno, pues aquí estamos, reviewando, como dirían los antiguos ingleses, la nueva expansión de Burning Nova. Como ya habéis visto, pues es una indirecta a Yu-Gi-Oh! 5DS, no lo sabremos. ¿Qué trae? Pues bueno, pues trae cosas. Los de Konami, no sé si será otra más de sus estrategias quita gemas y quita dineros en general, se les ha dado ahora por hacer que en las cajas completas, ¿vale?, salgan arquetipos a medias, ¿vale? Ya lo hicieron con los Six Samurai, ahora lo están haciendo con los Gem Knight y los Maldolche, y con los baterías y demás, pero bueno, con todo. La nueva expansión básicamente te trae un montón de arquetipos incompletos que no se pueden jugar. Que es que ya os lo digo yo, que no se pueden jugar. Todavía no, en el futuro seguramente sí. Pero luego los cabrones te ponen cartas imprescindibles en una caja grande y cuando se puedan jugar, venga, ala, a tirarle a la caja grande. Tendría mucho más sentido hacer esto con cajas pequeñas, pero no. Porque no quita tanto dinero. En fin, hoy el nivel de sal está más o menos interesante y demás, pero bueno, porque es que es eso, me cabrea, chicos. O sea, la nueva caja, esta de Burning Nova, es eso. Si tengo que escribirles, es un montón de arquetipos que todavía no se pueden jugar ninguno, básicamente. Y que luego te sacarán en otra caja de 200 o en alguna estructura deck o lo que sea. Que tal y como están ahora, pues seguramente sean las estructuras deck, que cuesten solo dinero. Dicho eso, pues empecemos con la verdadera review. Bueno, pues como siempre vamos a empezar con las cartas que sirven para todas las situaciones y demás. Y cuando hablamos de las cartas que sirven para todas las situaciones, la que destaca de todas sin ninguna duda es el Dust Tornado. El Dust Tornado debería haber salido en el juego hace un montón de tiempo y tal, pero me gusta que salga esta carta. No porque sea súper buena ni porque se vaya a usar en un montón de mazos, sino porque el hecho de que vaya a salir esta carta, que bueno, nos la veo un poco y tal. Es una trampa que seleccionas una carta mágica o de trampa que controla el oponente y la destruyes. Y ya está, pues ahora hasta ahora está para el tema de destruir magias y trampas, te hacían un poco la pirula por ahí, y que si paga 1000 puntos, o que si tienes que destruir una carta tuya, no sé qué, y ahora por fin te sacan esto que, mira, vale, no se va a utilizar en todos los mazos porque actualmente en Duel Links todo va tan rápido que te sale mucho más rentable jugar una Hatruneido que jugar esto, pero me gusta que salga esta carta, que ya os lo he dicho que tenía que haber salido hace 6 meses desde que salió el juego, año y medio desde ahora más o menos. Porque que se aproxime esta carta es una señal de que dentro de poco seguramente saque el tifón, el MST o tal. Lo dejaré por ahí en pantalla para que lo veáis. Obviamente esa carta es mucho más tal, mucho más interesante. Y en tal que salga esa, pues no se va a jugar esta, obviamente. Una carta de la que quería hablar es el Magician of Fate. Que mucha gente en tal que la ha visto ha dicho, oh Dios mío, pero qué es esto, impresionante. Esto está roto, los spellbook y tal. A ver, os comento un poco. Esta carta estuvo prohibida durante muchísimo tiempo en el TCG. Pero está prohibida como está prohibida la bruja de la, no sé cómo se llama. La bruja del bosque negro o algo así. Que son cartas que se prohibieron desde hace un montón de años, pues por combos y demás. En el caso del Mago de la Fe lo prohibieron por un combo, ¿vale? Que había que te hacía OTK. Y ya está. Y luego pasaron 15 años o así y dijeron, ¡coño! El Mago de la Fe está baneado, vamos a desbanearlo. Yo ni siquiera me acuerdo por qué estaba aquí. Y me hace muchísima gracia porque en el TCG lo pusieron a 1, ¿vale? Como diciendo, bueno, lleva prohibido 15 años, vamos a ver tal. Y en la siguiente lista, después de que lo pusieran a 1, a 3. Y creo que actualmente sigue a 3. Porque porque hasta ellos mismos se olvidó. En la banlist del TCG actualmente hay muchas de estas cartas que ni siquiera se acuerda la gente porque coño están baneadas ya. O con erratas, como el Mago Oscuro del Caos. Y nada, me dijo, oh, es que los spellbook, no sé qué. Mira, ¿para qué vas a jugar esto? Que tiene de efecto de volteo agregar una carta mágica cuando puedes jugar. Pues joder, otro Spellbook of Secrets
Y en vez de recuperar algo que tengas en el cementerio, pues lo coges de tu mazo y es instantáneo, sin volteo y sin gastar tu invocación normal. Así que, bueno. La estoy mostrando ahora, no creo que porque sea buena. De hecho, creo que ni se va a jugar en muchos mazos donde se cree la gente que se va a jugar. A lo mejor alguno random por ahí sí que se juega, algún mazo de spellcaster y tal. Pero es para deciros que no es para tanto, que tampoco os alarméis. Está el Kunai con cadena de la antigua Collection Boss. Bueno, pues ahora está aquí, que tiene un timing interesante porque puedes activar los dos efectos durante el damage este, pero sigue siendo una trampa. Así que bueno, algunos la usarán, otros no, depende también. No es que sea la mejor cosa del universo. Ahora, con el nerfeo al controlador de enemigos, a lo mejor se juega un poco más, pero el controlador de enemigos mola no solo por el efecto de cambiar posiciones, sino por controlar y demás. Entonces, bueno, a lo mejor se ve un poquito y tal, pero tampoco es que sea la gran cosa. Pero su timing está muy bien. En Quimera se juega una carta que se invoca de forma especial y permite resucitar a un monstruo rival que se consigue en los tickets UR. Esta carta hace lo mismo y en el TCG, de hecho, hasta que sacaron esa carta, la que estamos usando ahora nosotros, se usaba esta durante mucho tiempo. Se usaba una versión de este bicho con Jinso, creo recordar, hace bastante tiempo. Bueno, pues si no te apetece gastar tus maravillosísimos tickets UR, pues esta carta hace lo mismo, ¿vale? Unga Bunga, Intensifies. Por fin nos llega el primer monstruo de 2000 de ataque de 4 estrellas que además no tiene ninguna restricción, como el gorila Berserker o algo así, ¿no? Pues ya estaría, dentro de poco pues nos sacarán el lobo de genes cambiados y el dragón de Alexandrita, porque de aquí a eso ya y tal. Pensé que iban a sacar el dragón de Alexandrita, pero han sacado a este bicho, que tiene que ser bastante nuevo porque no me suena de nada. Y aparte dinosaurios, si lo utilizas en un mazo de dinosaurios con el campo de reino dinosaurio, invocas un 2300 solo con 4 estrellas. ¡Ojo! Unga Bungas. Nah, pero por el resto, actualmente ya los monstruos de 4 estrellas y ataque ya da un poco igual. En cada caja te van sacando un monstruo con 50 de ataque más, pues en esta es este, pero que ya no importa mucho. Interesa mejor por eso, por la sinergia de dinosaurios con la habilidad de Rex. Y ya que hablamos de Unga Bunga Intensifies, está también para los Unga Bunga Intensifies, pero vamos que... En fin. El día que se ponga el corazón del bandido a 3 con alguna forma, a lo mejor sí que se ve un mazo Unga Bunga, pero por el resto... Nah, pero no, esta no es especialmente destacable, pero por el chiste del Unga Bunga, ¿sabes? No hay mucho más que decir, la mayoría de las que sirven son SRs y URs, pero es que la mayoría de cosas R y N, de hecho, casi todos son de arquetipos. Entonces, pues lo que sirve para todo, pues desgraciadamente es caro en esta caja. Pero ya os lo digo, mirar un poco así por encima, ¿vale? Todo lo hay R y N son de arquetipos. Entonces, pues eso. Bueno, pues en esta expansión han salido diversos arquetipos, entre los que se incluyen Baterías, Jedi, Fire Fist, Maldolche, Laval y Luminosos. Vamos a ir repasando un poco por encima, pues, de los que se podemos hablar bastante rápido, en realidad. Luminosos, al fin han tenido la puta vergüenza, básicamente, de sacar al Wolf. Porque vamos, sacar un mazo de luminosos sin Wolf es una... Vamos, es un insulto, así de claro. Al menos dentro de lo que cabe tal. ¿Sabéis los luminosos? Los luminosos lo que hacen, que destruyen deck. Vale, pues cuando Wolf es enviado desde el deck al cementerio, lo invocas de forma especial. Y ahí estaba el puto encanto de los luminosos. Tirar cartas para invocar Wolves. Básicamente, ya lo he dicho, los luminosos sin Wolf no sé para qué coño sirven. Pues bueno, aparte, pues les faltaba un poco de Win Condition y han tenido un poco más la vergüenza de sacar a Celestia. A Celestia, que es un poco pues la Win Condition de que lo podría sacar a los luminosos en este juego, claro. Porque la otra condición que le puede sacar ya es el Dragón del Juicio, que es lo único que tienen los luminosos, y eso no creo que salga fuera de un sobre de pago ya. Los sobres de pago molan porque todos los rotos que tú dices que va, eso no va a salir, pues mira, seguramente te lo puedan sacar en sobre de pago, porque el juego ya eso te cae, así que qué mata. Es un tributo de 2300 que envías las 4 cartas del principio de tu deck al cementerio, como casi todos los luminosos tienen efecto que peta más de lo normal, pero a cambio seleccionas 2 cartas que controle tu oponente y los destruyes. Y ya está, pues ahora los luminosos tienen un poquito de Win Condition, con Celestia y tal, pero bueno, con los Wolves, pues eso. Puedes destruir 2 cartas del rival, tirar 2 Wolves, invocar 2300 y 2100, pero vamos, que eso no es nada comparable con lo que pueden llegar a hacer los luminosos sin más. De todas formas, también poner Celestia VR, qué poca vergüenza también, pero bueno. No hay mucho más que decir, el resto de cosas de luminosos es un poco más inútil. Y aún así, no creo que se sigan usando. Para que se jueguen luminosos, ya estaba Lumina, creo que la sacaron. De todas formas, para que se jueguen de verdad tienen que sacar a Rico, ¿vale? Que os dejaré las imágenes por aquí, a Rico y la carga luminosa.
Cuando salgan esas dos podemos replantearnos de verdad jugar luminosos, más o menos. Ahora se pueden jugar un poco más, pero a ver quién es el chulo que juega un mazo de luminosos con Lila UR de caja de 200 y Celestia UR de caja de 200. Pues buena suerte. De Laval es muy gracioso porque Laval, me sé sus combos, pero lo que han intentado hacer aquí es girarla en torno a esta carta. O sea, los Laval los han sacado, no me voy a molestar en leerlos, pero básicamente lo que intentan sacándolos aquí es que todos los arquetipos del arquetipo de Laval gire en torno a que tengas muchos Laval en el cementerio. Y luego pues pasan cosas. Pero las cosas más graciosas que pueden pasar es un Laval, el Laval Burner, que se invoca de forma especial si tienes tres o más Laval en el cementerio. Y la otra win condition que tienen, porque el resto son todos monstruos que tienen efectillos de mierda si se envían al cementerio, poco más. La otra win condition que tienen es una carta que te da, que le da 100 puntos de ataque a cada Laval por cada Laval que tengas en el cementerio, ¿sabes? El resto es que no es coña, es que el resto de cartas no hacen nada. ¿Dónde están aquí los estes? Nada, los Laval son, de momento no son nada, ni os molestéis. Los Laval no se van a poder jugar hasta que les saquen sus tuners Laval, ¿vale? Y saquen Rekindling. Y quedaros con esta carta porque en el futuro la vamos a volver a ver en esta review. Le han sacado más soporte a los Fire Fist, pero vamos, que los Fire Fist de momento... ¿Queréis hacer fuertes a los Fire Fist? ¡Sacar esto! ¡Sacar esto! ¡Pero sacarlo bien! No lo saquéis en otra caja de 200. Sin esto los Fire Fist no funcionan. Directa, no funcionan. Sacar esto, por favor, gracias. Pero nada, ahora tenemos Fire Fist separados en una caja de 200, en otra caja de 200 y en el futuro en otra caja de 200 más. Ah, buena suerte. Y en el caso de los Fire Fist, la mayoría de potencia está en sus sincros, porque los Fire Fist tienen sincros y estits. Entonces, joder, sin tenki. Y si los estits y si los sincros, pues de momento no esperéis que los Fire Fist tengan especial potencial. Eso, y mira que te han sacado aquí cartas y te han sacado, pero bueno, las únicas que de verdad pueden interesar para el futuro es Leopard, ¿vale? Porque Leopard te permite buscar cualquier tipo de Fire Formation, entre las que se incluyen magias, que te permiten hacer invocaciones normales, así que es un buscador y aparte también pues puedes como hacer una invocación normal más si utilizas, por ejemplo, la que hay ahora, que se llama Tenzin, creo. Tenzu, se llama Tenzu. Entonces de esta a lo mejor sí que necesitaríais tres, pero para el futuro futuro. Y a lo mejor una copia de Dragon, que bueno, nunca se sabe cuándo puede venir bien. Dragon, pues tal, seguramente en el futuro, cuando se vea este mazo ideal con la Tenki y los Synchros y los Tuners Fire Fist y demás, el Tuner Fire Fist, por cierto, que se llama, seguramente a lo mejor haya una copia de Dragon. Y de nuevo, si queréis ver fuertes a los Fire Fist, ¡sacar Rekindling! Necesitas el Rekindling, sin eso este mazo no tira muy bien. Más aún si no le sacas la Tenki, me cago en la leche. Y por cierto, Konami, ¿por qué no has aprovechado esta caja para meter al Fire Fist Gorilla? Que el Gorilla sí que se utiliza bastante y aparte salió en una de colección Boss. Y no lo habéis sacado en esta caja, ¿por qué no lo habéis sacado? Bueno, con eso nos hemos quitado un poco los arquetipos pequeños y demás que van a pasar básicamente a la historia hasta que les saquen soporte de verdad bueno. Ahora vamos a hablar de los arquetipos grandes que se van a, que no, van a pasar a la historia hasta que les saquen soporte bueno. Vamos a hablar de Maldolce. Maldolce, para los que no lo sepáis, os explico un poquito por encima los combos que tienen, por así decirlo. Al menos han tenido la decencia de hacer que todos los Maldolce, excepto la princesa, bueno, es que yo los llamo Maldolce, pero se llaman Madolce, ¿vale? Pero bueno. Hay unos cuantos Maldolce en el Duel Links, pero olvidaos de esos. Esos como si no existían, son malísimos. Todos los Maldolce comparten un efecto, ¿vale? Y es que cuando esta carta en tu posesión es destruida por una carta de tu oponente, ya sea en batalla o por efecto, y enviada al cementerio, se envían al deck, ¿vale? O sea, no van nunca al cementerio. Si los destruye el oponente, no van al cementerio. Se van al mazo, ¿vale? Quedaros con eso porque todos los Maldolce, que no se llaman Maldolce, se llaman Madolce, pero bueno, yo lo llamo Maldolce, tienen ese efecto. Y en base a eso, pues se basa su combo principal y demás. Los Maldolce dan especialmente pena, tío, porque es que en tal que os lea las cartas que vais a ver aquí, vais a flipar. Porque tú dices, Dios, aquí hay un potencial que flipas. Pero de momento, nada. Básicamente. Cartas que sí vais a necesitar. Vale, de los Maldolce, cartas que vais a necesitar sí o sí en el futuro. Porque si se juega algún día el mazo de Maldolce
Y creerme que se va a jugar porque solo tendrían que sacar tres cartas, ¿vale? Entre ellas un Earthseed, pero bueno. Seguramente se acabe jugando y vais a necesitar sí o sí estas tres cartas, ¿vale? Maldolche Shoto, que es un campo. Cuando se activa, todos los Maldolches de tu cementerio pasan a tu deck, pero bueno, eso no es importante. Lo importante es esto. Todos los monstruos Maldolche que en el campo ganan 500 de ataque y defensa. Tú dices, coño, qué buffazo más guapo, ¿no? Y luego tiene el efecto tocho, que es que si un monstruo Maldolche, bueno, cuando se activa el efecto de que en vez de ir al cementerio y se van al deck y tal, cuando se activa uno de esos efectos, ¿vale? En vez de irse al deck, lo agregas a tu mano. Tú dices, hostias, ¿estás diciendo que cada vez que destruyo un Maldolche se va a volver a la mano y encima todos tienen 500 de ataque? Sí. Pero aparte hay otra carta más, que es el Maldolche Ticket. Que dice, cuando una carta Maldolche, que eso ya incluiría algo que no sean monstruos, pero bueno, es devuelta desde tu lado del campo o cementerio a la mano o deck, o sea, cuando se activa el efecto de Shoto o utilizan ellos sus propios efectos para volver al deck, agregas un monstruo Maldolche desde tu deck a tu cementerio. Bueno, y luego si controlas un monstruo Maldolche tipo hada, que es de hada solo está la princesa y otro más, creo, que no vas a tenerlos muchas veces, pero bueno, los puedes invocar en posición de ataque en lugar de agregarlos a tu mano. Y solo puedes usar su efecto una vez por turno. ¿Eso qué quiere decir? Que si tienes ticket, bueno, que si tienes el campo, cuando son destruidos, en vez de enviarse al deck de vuelta, pues todos vuelven a la mano. Y si además tienes ticket, pues cuando vuelvan a la mano o vuelvan al deck, en caso de que no tengas el campo, puedes agregar otro a tu mano. ¿Veis la capacidad que tú dices aquí de reciclaje que tú dices? Por Dios, pero estos putos bichos no mueren nunca. Es una burrada. Si además lo mezclamos con Messengerado, que es una de las cartas que ayuda a buscar, que en realidad, bueno, hay otra que ayuda a buscar mucho más exagerada, que ahora os diré, es de las cartas que faltan, pero bueno. Messengerado lo que hace es que cuando es invocado de forma especial, puedes agregar una carta mágica o trampa Maldolche desde tu deck a tu mano, y tienes que controlar un monstruo tipo bestia para tal, para activar este efecto. Messengerado hace combo con Maldolche New Fly, que bueno. Lo que hace es que cuando es invocado de forma normal, puedes invocar un Maldolche desde tu mano y aparte es tipo bestia. Este combo con Messengelato, sin embargo, pues también lo puedes usar en el main deck para hacer Stitch, pero como no existen los Stitch, pues te comes una mierda. Pero bueno, en el main deck se utilizaba para eso. Entonces te han sacado el combo principal de los Stitch y tal, te han sacado Shoutout y te sacan Ticket, que es el verdadero combo tocho que tienen los Maldolche, y te han sacado una forma de búsqueda más o menos que es el Messengelato. Sin embargo, pues tienes que hacer combo con el otro mongolín, el gatito este, pues para que te haga efecto y demás. Y aún así, sin los Exceeds, aunque sí, aunque vuelvan a la mano y los invoques una y otra vez y puedas buscar los que quieras, los Maldolche no son más que un montón de bichos que no van a llegar a los 2000 de ataque como mucho. Entonces le falta la win condition. Una carta que podría quizás reemplazar esa win condition es Maldolche Lesson. Lo que hace es que seleccionas un Maldolche desde tu cementerio, lo devuelves al deck y si lo haces, todos los monstruos Maldolche que controles ganan 800 de ataque y defensa. Y no dice hasta la final del turno. Lo hacen, lo ganan para siempre. Sin embargo, el efecto de los Maldolche de que se devuelven al deck es obligatorio, no puedes elegirlo. Entonces, la única forma de que un Maldolche llegue al cementerio, pues sería que lo sacrificaras o lo enviaras al cementerio de alguna forma o tal. Con el combo, no, con el mazo normal, pues muy fácil porque haces un este y le remueves una material y ya está. Pero bueno, aquí pues va a ser más complicado a usar el efecto del Maldolche Lesion, pero no está tan mal, está bien, entre comillas. Si es que al Maldolche le han sacado el combo principal, pero no le han sacado las win conditions. Si que de verdad queréis que los Maldolche tiren tocho, ¿vale? Necesitas, para empezar, a Magellin, no sé cómo se llama. Magellin, no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Que es el buscador por excelencia de los Maldolche. Necesitáis a Hootcake, que es el que te permite invocar a los Maldolche especial. Y aparte, creo que es bestia también. Sí. Es bestia también, entonces este es el que hace el combo con el Messengelato, ¿vale? Que como ya he dicho, puedes utilizar el otro, el Fur este, el Mew Feline también para hacer el combo con el Messengelato, pero en teoría el que más vas a usar es este, el efecto de Hootcake con el Messengelato, básicamente. Y obviamente, pues para tener una win condición de verdad, pues necesitas Tiramisú, la reina Tiramisú de los Maldolche,
que no está en Duel Links durante muchísimos años, pero bueno, yo qué sé. Que yo sepa, los Maldolche no tienen tuners. No, los Maldolche no tienen tuners. Entonces, pues esperaros unos cuantos años para que sean buenos. Algo puedes hacer con la Pudding Princess y tal, pero... una tontería. Son un montón de bichos que no llegan ni al 2000 de ataque. Que sí, que se renuevan y se reciclan todo lo que quieras. Pero de por sí no hacen nada, a no ser que saquen alguna carta en Duel Links. Que haya alguna carta típica que no conoces, a lo mejor en plan... cuando se invoca de forma especial un monstruo de tu deck o no sé qué, haz cosas mágicas. Como no hay alguna de esas, en esta expansión desde luego no está. Y pues ya podéis ver el potencial de los... de los Maldolches, que es lo que hay. Sin tiramisú, nada. Por eso se digo, tú lees las cartas y ves el potencial, ¿lo ves? Lo ves, es que tú dices, vale, el potencial está ahí. Y tocho, además. Pero de momento, con lo que hay, nada. Baterías, baterías. Vale, que las baterías, más o menos bien. Lo que pasa es que no le han sacado la principal, la que de verdad te hace tirar bien bien el combo. Baterías sí que no me extrañaría que se viera algún mazo. En el meta de las baterías, porque han tenido la decencia de sacar Industrial Strength, que mira, está bastante bien. A ver, las baterías son un conjunto de monstruos trueno que no tienen un combo en general entre ellas, así que mejor os voy leyendo por encima todas las que... las verdaderamente buenas, ¿no? Bueno, la Microcell, que lo que hace es que cuando se voltea puedes invocar cualquier batería de nivel 4 o menor desde tu deck, que eso está súper bien. Y luego aparte robas una carta, se la destruyen por batalla y la envían al cementerio. Sin embargo, no hay muchas baterías de nivel 4 o menor que puedes utilizar. A lo mejor el que más puedes utilizar de nivel 4 es el Batteryman D, que bueno, a priori me emocioné un poco porque tiene el texto de tu oponente. Y para los que no sepáis, si las cartas dicen normalmente, si dicen cosas como tu oponente no puede atacar a ningún otro monstruo guerrero o algo así, y tienes dos de esos, suelen bloquear. Pero esta carta tiene el texto de Extend Batteryman D. Aunque tengas dos, como sigue existiendo uno, pues sigue pudiendo atacar. Pero te interesa porque tiene unos 1900 de defensa que a lo mejor te pueden servir un poquito. Bueno, pues empiezas con este y tal, invocas a este para... o a este que ahora lo explicaré. Robas una carta y todo eso y lo mantienes en el campo para invocar al Battery Charger. El Battery Charger está bastante guay. Que dice que cuando es invocado de forma normal, puedes invocar de forma especial un Batteryman desde tu deck o mano. Y eso está bastante bien. Desde luego, un 1800 que además gana 300 o algo así era. Sí, gana 300 de ataque y defensa por cada monstruo Thunder que tú controles. O sea, es un 2x1. No está nada mal. El problema está en que no tienes nada así de verdad que invocar de baterías. A lo mejor puedes intentar invocar, meterte en mazo con baterías AA. Y con el Charger, por ejemplo, invocas un AA y luego de tu mano invocas otro AA. ¿Vale? Y pues ya tendrías un... pues ganaría contándose a sí mismo. Sí, contándose a sí mismo. Entonces tendrías un 2700 y dos 2000, que no están del todo mal. Y si te los destruyen, entra el gran papa. Pero bueno, que saquen el Battery Charger, desde luego, pues ayuda bastante dentro de lo que cabe. Y que saquen al Microcell también. Solar está bien, porque aparte de que es el objetivo de Microcell, os digo qué hace. Cuando se invoca de forma normal o especial, puedes enviar un monstruo Thunder desde tu deck al cementerio. El resto de su efecto es bastante innecesario. Dice que si invocas un monstruo Thunder de forma normal o especial, mientras esta carta está en el campo, puedes invocar un token, que es el típico token de mierda nivel 100, que puedes utilizar para sacrificarlo e invocar al Charger y tal, pero bueno, tampoco es que sea así una locura, porque seguramente ya hayas gastado tu normal, a no ser que hagas otra especial más, es una cosa muy rara. Pero bueno, te sirve porque, como ya he dicho, de que aparte de que es objetivo del microcélula, puedes enviar al cementerio un Thunder que ahora veremos por qué eso es interesante. Por el Big Papa. El Big Papa este es tochísimo. El Industrial Strength. Se puede invocar de forma especial removiendo dos monstruos Batteryman desde tu cementerio, lo cual es muy fácil de conseguir. Y luego aparte, que ahí tú dices, Dios mío, 2600 que se invoca de gratis, pero aparte, puedes remover un monstruo tipo Thunder de tu cementerio para destruir un monstruo y una carta mágica o de trampa en el campo. Una mierda, no selecciona y tal. Por ejemplo, si tu rival tiene solo un monstruo y activa, o solo una carta de cajo y activas esto, pues se tiene que petar a sí mismo, básicamente. Pero joder, qué efectaco, chaval. Un 2600 que se invoca de gratis y encima remueves un Thunder y petas dos cartas. Esto sí que está... eso sí que está OP, OP. Y hay otra carta más que le da un soporte muy guapo, que es este, el Thunder Seahorse. Porque lo puedes descartar y añadir dos monstruos Luz Thunder con el mismo nombre
que tengan 1600 de ataque o menos desde tu deck a tu mano. Puedes agregarte el Batteryman o agregarte el Solar y tal. Lo único es que no puedes hacer invocación especial durante el resto del turno, pero te da un poquito igual, básicamente. ¿Por qué todo esto? Porque mira, con el Thunder Seahorse coges al Batteryman Solar o al Microcélula, los invocas y tal, ya tienes uno en el cementerio con el Solar, luego te lo destruyen a él, ya tienes dos y puedes invocar al Strength en tu siguiente turno removiendo las dos baterías y el Thunder Seahorse, como es un monstruo Thunder, puedes utilizar el efecto de Industrial Strength y está súper bien. Aparte, no solo eso, sino que todas las cartas Thunder en este juego ya tienen como una ventaja, como era cuando salieron los Sylvans. Que dije, todos los monstruos que sean planta ya tienen ventaja en este juego porque te salen con el Roof Lover y un montón de soporte más. Pues los Thunder igual, porque te vienen con Makyu, que tampoco puedes servirte muy bien de removal dentro de lo que cabe, con Solar, por ejemplo, que es el único que tiene defensa, o con Batteryman D, que este sí que tiene una defensa bastante decente. Charger no tanto y tal, pero bueno, está bien. Y también hay otra, esta, el Juicio del Trueno. Que lo que hace es que cuando invocas a un monstruo tipo trueno, seleccionas una carta de control de tu oponente y la destruyes. Es un golpe Raigeki, pero con la simple condición de invocar un monstruo trueno. Entonces los baterías ya saldrían con estas ventajas. Y eso a lo mejor, por eso he dicho que podrían llegar a hacerse un mazo bastante bueno y llegarse a jugarse. Es el arquetipo nuevo que más potencia le tengo, porque ahí en Gems todavía ya existen, ¿no? Pero bueno. Para que de verdad las baterías ya lo tengan todo, porque las baterías no crees que sea un arquetipo así enorme, en realidad les han sacado todo excepto dos cartas, que son Batteryman Fuel Cell, ¿vale? Que es que cuesta decir su nombre, que es un 2100 que lo puedes invocar en zona especial si controlas dos monstruos. Batteryman, que es el que hacía el combo wombo con el Battery Charger, porque lo tienes a él, luego invocas otro más y luego desde tu mano puedes invocar a este también, que ya tienes un montón de daño. Y aparte, una vez por turno, puedes tributar un monstruo Batteryman, excepto esta carta, para seleccionar una carta de control de tu oponente y devolverla a la mano. Vale, devolverla a la mano, correcto. No está excesivamente roto. Y el Ninebolt, que lo que hace es que cuando es invocado, puedes agregar un monstruo Batteryman desde tu deck o tu mano, y si lo haces, el ataque y defensa de esta carta se convierten en el doble. O sea, coges y se convierte en un 2000-2000, pero se destruye al final del turno. Que ni tan mal. Esas son las dos cartas Batteryman que quedan en realidad. ¿No os creéis que no hay más? No hay más. O sea, con eso tendrías todo el arquetipo Battery. Y durante una época sí que se vio en los mazos de baterías. Porque, joder, el combo que tenías con el Charger, invocar otro bicho más, invocar el 2100, te devuelvo y tal, te revuelvo las cartas a la mano y luego te invoco al Big Papas, pues claro, eso pues peta bastante dentro de lo que cabe. Entonces, y bien, ni tan mal. Y aparte ya tiene soporte actual de Thunder. Pues veamos qué tal cuando salga. Y ya, pues lo que parece ser el protagonista de la expansión. Los Gem Knights. Que ya lo he dicho en Twitter, que pueden haber sacado mucho soporte a los Gem Knights, pero lo que importa es que han sacado a Amethyst. Y ya tenemos a Garnet en el juego. Solo hay que esperarse a la época XYZ para que saquen a Perla, y entonces ya lo tienes. Bueno, pero en general Amethyst es una mierda, ¿vale? Pero bueno. A ver. Gem Knights es un arquetipo que se basa en fusiones, ¿no? Que ya he dicho muchas veces que cualquier arquetipo basado en fusiones en este juego no tira muy bien. Porque es gastar tres cartas mínimo, ¿no? La carta de fusión y los dos materiales de fusión para invocar algo, ¿no? Y pues si quieres sacar eso en Duel Links ya puede ser muy tocho, porque te gastas más de la mitad de la mano y casi todas tus jugadas. Entonces tiene que haber algo que te impida hacer algo más que simplemente fusionar, y por eso no se han visto muchos mazos de fusión. Y ahora con las nuevas cartas de Gem Knight eso es posible. La protagonista sin duda de las cartas que salen nuevas es Gem Knight Fusion. Gem Knight Fusion es una polimerización para Gem Knights. Pero aparte, tienen otro efecto más, que lo que hace es que si está en el cementerio, puedes remover un Gem Knight desde tu cementerio y lo agregas a tu mano. Si combinas esta carta con el Gem Knight, la Zuli o con planta de reciclaje de fusión, remueves a un mongolín, ¿vale? Tendrías la carta de fusión y uno de los dos materiales de fusión que has utilizado. En el caso de la Zuli, pues será el otro, porque el Zuli tal. Pero bueno.
Eso está súper bien. Entonces, hacer una fusión de Gem Knights, si son dos materiales, claro, solo te costaría una carta de toda tu mano. Ahí ya la cosa cambia dentro de lo que cabe, ¿no? Hombre, al principio sería un coste de 2, pero luego a partir de ahí ya sería solo una carta en tu mano. Si utilizas la azul o si utilizas planta de reciclaje de la fusión, lo recuerdo. Entonces, perfecto. Desde luego, una carta sí hace falta. La típica carta de fusión. Últimamente ahora todas las cartas que salen de fusión salen con su propia polimerización. Y siempre tienen efectos estrella. Esta es la que mola porque no tiene efecto muy fuerte ni muy débil. Han sacado el Gem Knight Alessandrita, que este me hubiese gustado que lo metieran, porque es un 1800 roca que te deja hacer fusiones y tal con él. Pero aparte lo puedes tributar e invocar de forma especial un Gem Knight desde tu deck normal. Y eso incluye un 2450. Eso quiere decir que si no te salen bien tus jugadas de fusiones y tal o cualquier cosa, si tienes a Alessandrita en mano, con tu invocación normal significaría tener siempre un 2450, a no ser que te salga en mano. Ah, pero bueno, a veces hay que jugársela. Te metes tres Alessandritas y uno de esos de 2450 y siempre tienes ahí tu monstruo de ataque, ¿sabes? Que siempre viene bien. Y luego pues tres Alessandrita para usarlas como fusiones y tal. A mí me gusta que han sacado esta carta. Hacía falta. Y no solo el 2300, el 2450. Si queremos una fusión específica, podemos sacrificarlos. Eso sí, perderemos nuestra invocación normal, pero podremos invocar cualquiera de los monstruos normales que cumpla pues con eso. Yo qué sé, pues tipo fuego, tipo agua, tipo electricidad o tal. Si queremos hacer una fusión concreta para ese momento. Está muy bien. ¿Sabéis cuál es el verdadero problema de los Gem Knights? El verdadero problema de los Gem Knights es que no tienen fusiones buenas. En su época, cuando se jugaba, se utilizaba un 2200 que lo que hacía era que cuando atacaba el rival no podía hacer nada. Básicamente magias y trampas y ya. A ese nivel estaban las fusiones. Y el problema está en que en esta expansión tampoco han sacado nada especialmente destacable, a excepción quizás de Zirconia, que es un 2900, que mira, no está tan mal. Con la fusión, como ya he dicho, al principio te cuesta dos cartas por un 2900 no está mal, y luego en el futuro, una carta por un 2900, ni tan mal. Sin embargo, la que está verdaderamente bien y verdaderamente tocha es Lady Brilliant Diamond. A pesar de que te cueste tres monstruos Gem Knight, mola un montón porque dice, leo, que una vez por turno puedes enviar un monstruo Gem Knight que controles al cementerio y si lo haces invoca de forma especial un Gem Knight, fusión monster, o sea, una fusión de Gem Knight, desde tu extra deck ignorando las condiciones de invocación. Puedes combar esta carta con Obsidian, por ejemplo, que ha salido también en esta expansión. Cuando esta carta es enviada desde tu mano al cementerio, puedes seleccionar un monstruo de nivel 4 o menor normal en tu cementerio e invocarlo de forma especial. O sea, si utilizamos nuestra carta de fusión con tres materiales de fusión de nuestra mano, tendremos a cambio dos fusiones. El Brilliant Diamond y otra más que de nuestro extra deck Election. Y en el siguiente turno, si no se libran de Lady Brilliant Diamond, también podríamos invocar otro más si teníamos otro Gem Knight de nivel 4 o qué tal. Y eso está súper bien. Súper, súper bien. Yo creo que esta señora es la que de verdad empezaría a mover el mazo de Gem Knight y tal. Y desde luego estoy deseando probarlo otra vez porque también es verdad que yo no sé si es que los de Konami lo tenían planeado algo, pero en los últimos días, 2 o 3 días nada más, antes de que se anunciara esta expansión, en Reddit salía gente que decía, me estoy jugando con Gem Knight y no me va tan mal, no sé qué y tal. Y justo le sacan más soporte a los Gem Knight, justo en la siguiente expansión, 2 días después de que leyera esos posts. Y yo, joder, vaya tela, ¿no? Pero ya os lo he dicho, el soporte a un mazo que ya existía. No hay mucho más que explicar, si es que ya hemos acabado. Como ya os he dicho, pues cartas en el futuro que sacarán y soporte a cartas que ya existen y demás. Mirad los 6 samuráis. Ya están en dos cajas de 200 y todavía no lo han sacado todo, todo, todo. Así que imaginaros, ¿sabes? Madre mía, lo que queda a los 6 samuráis. Desconozco si existen fusiones verdaderamente buenas de los Gem Knights en el TCG, porque no, los Gem Knights no los conozco. Pero de momento, que no se extrañe que en el futuro te saquen algún otro Gem Knight raro de fusión en alguna caja de 200, obviamente, para meterle ahí sus pastas y sus dineros. Decepcionado porque, como ya dije, se me acumuló las gemas y le quería tirar a esta expansión sí o sí. Al final le voy a tener que intentar buscar alguna Hatred Knight o algo más, porque si le tiras a esta expansión, ¿qué consigues? Gem Knights, el Dust Tornado a lo mejor, pero el Dust Tornado es el típica carta
como el paleo este de tal, que la gente tiene una copia y ya, como mucho. Para más soporte inútil de Fire King o las pilas que pueden llegar a estar bien. Ya, las pilas se pueden llegar a jugar, pero no creo que se hagan. Pero no creo que sea la repanocha. En realidad, a mí esta expansión me jode porque trae mazos que pintan guays, por ejemplo. Pero por ejemplo, los Maldolche o los Laval no los puedes jugar. Es que no los puedes jugar ni en plan fun. Puedes jugar Jet Knight, que lo jugaré, 100% seguro. Pero. ¿Qué quieres que te diga? No lo sé. Yo creo que es eso, señores. Si me pedís, ahora sí vamos a la opinión de deberías comprarla o no. Yo creo que esta va a ser la típica caja que en el futuro la tengas que comprar. Porque te trae cosas. Es que estoy segurísimo de que el del Cheto y Ticket es el combo imprescindible de Maldolche. Y la típica que trae las trampillas así útiles que de vez en cuando quieres y tal. Y que el Duel Links meta te mete tres copias en algún mazo, ¿sabes? Como con Icon Cadenado o Dust Tornado. Pero por el resto tampoco veo así nada verdaderamente interesante. Yo le voy a tirar a esta expansión, pero porque se me acumulan las putas gemas. Pero venga, ahora sí, de verdad, ahí, entre tú y yo. ¿Tú recomendarías comprar esta expansión? Pues si os digo la verdad, yo no recomendaría comprar esta expansión. Porque en la anterior dije, esperaos a que salga el mazo de los Furgire y a ver si se pone fuerte y tal. Bueno, pues banearon todo y los de los Furgire y tal. Pero bueno, ese es el consejo, mirar a ver si se ponen fuertes. Se pusieron fuertes, pues los compráis. Pero esta expansión. Ya digo, es que a mí no me. Las pilas, quizás lo que más interés le tengo. Los Jet Knight, pero interés en plan mazo fan. Y los Maldolches es que no tienen nada, así que ¿qué queréis que os diga? Tengo conflictos enfrentados, porque Maldolche me gustaría poder jugarlo bien, pero sé que los Estes no los iban a sacar, pero macho, al menos sacarme la tía que busca, yo qué sé. Es que esa es mi opinión, macho. Ojalá y me equivoque, sea una caja súper buena y que se la tenga que comprar todo el mundo y tal, porque los arquetipos que veo aquí son arquetipos sanos, o sea, no veo así arquetipos. Veo arquetipos que si en el futuro se juegan, pues van a estar bien. Pero no sé, yo a priori, como os he dicho, yo no la compraba directamente. No sé si es porque quieren que la gente se gaste más dinero en los Furgire o no sé qué, pero bueno, yo creo que esta es bastante skipeable dentro de lo que cabe. Y esa es mi opinión sobre tal, opinión frustrada de joder, es que a veces puedo decir, pues a veces puedo jugar mazos fan y demás. Como pasó con Crusaders Battlegrounds, que Crusaders Battlegrounds en realidad a la hora de la verdad, verdad solo traía Noble Knights dentro de todo el amplio abanico de posibilidades, creo. Creo que solo traía alguna más. Pero sin embargo, pues tienes Steel War o tienes en las nuevas Dabojin o tal el Six Samurai. Aquí es que solo es los. Aquí es que tienes Maldolche que todavía no se puede jugar y Laval que todavía no se puede jugar y te rellenan con un montón de fusiones de héroes elementales que la gran mayoría son una mierda y no se van a jugar. Pero bueno, lo típico que rellenas con los elementos que no ponen esas cartas al Jaden, sacarlas de las cajas y tal, que. ¿Cuántas fusiones de los elementales nos han colado ya en cajas? En fin, esa es mi modesta opinión del señor del flequillo sobre la nueva expansión. Luego, ya como he hecho un millón de veces, vosotros podéis hacer lo que os dé la gana. Pero bueno, espero que os haya ayudado el vídeo. Ya, pues nos vemos en el próximo. Venga, hasta luego.